Por fin, recientemente se estrenó Joker Parte 2, Folie à Deux, y la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿estará esta secuela a la altura de su antecesora? Uf, la respuesta parece obvia, ¿verdad? Pero cuidado, porque esta película no es lo que todos esperábamos. Joker 2 nos arrastra nuevamente al caos, pero esta vez el descenso es aún más profundo y perturbador. Arthur Fleck, quien ya no es solo un hombre, sino el símbolo vivo del caos, regresa con más ira, más locura y más tragedia. Ahora, por supuesto, acompañado de su fiel compañera, esta secuela va más allá de lo que imaginamos, desafiando los límites de la cordura y llevándonos al corazón oscuro de Gotham. El comediante fracasado Arthur Fleck conoce al amor de su vida, Harley Quinn, mientras está en el hospital estatal de Arkham. Al ser liberados, la pareja se embarca en una aventura romántica. Prepárense porque lo que van a ver es la encarnación más pura de la anarquía, y no todos estarán listos para lo que viene. Joker Folie à Deux comienza con una serie de deslumbrantes animaciones del Joker, anunciando el espectáculo titulado Mi Sombra y Yo. En medio de un ambiente de lujo y glamour, observamos al Joker, elegante y sofisticado, caminando por una alfombra roja. A medida que avanza, su figura se transforma en una sombra, mientras comparte un apasionado beso con su compañera de trabajo. Con paso decidido, se dirige hacia el escenario, donde aguarda su turno para presentarse ante un público expectante. Sin más demora, es introducido ante la multitud bajo el imponente nombre de El Guasón. En ese momento, irrumpe en el escenario, desplegando su extravagante espectáculo y cautivando a todos con su singular estilo. Mientras tanto, la tensión aumenta cuando un grupo de policías llega al lugar. Con firmeza recorren la alfombra roja, avanzando hacia el escenario en busca del guasón. Finalmente lo encuentran y sin previo aviso lo atacan brutalmente, propinándole una paliza despiadada, dejándolo tendido en el suelo completamente inmóvil. Ahora nos adentramos en el sombrío y perturbador asilo Arkham, donde los gritos desgarradores de los villanos más maquiavélicos del universo de DC Comics resuenan por los pasillos. Nos encontramos en el pabellón E. Allí volvemos a encontrarnos con el escuálido y desmoronado Arthur Fleck, un hombre abatido por el peso de su propia existencia. Con la mirada baja y el cuerpo encorvado, es escoltado por el oficial Jackie Sullivan, que lo lleva casi arrastrándolo hasta un baño donde se le permite limpiarse de forma rudimentaria. Después de asearse un poco, es devuelto a su celda, donde lo obligan a prepararse y cambiarse de ropa, ya que su abogada lo está esperando. Arthur ha pasado tanto tiempo en ese lugar que incluso los oficiales ya no lo soportan. Los minutos transcurren pesadamente, hasta que, sin consideración alguna, los guardias deciden saltarse la fila de los pacientes que aguardan con paciencia, permitiéndole recibir su dosis diaria de pastillas como si fuese un trámite rutinario más. Tras ello, le practican un austero y frío corte de barba. Durante el proceso, los oficiales no pierden la oportunidad de burlarse de él. Entre risas maliciosas, le piden que cuente uno de sus famosos chistes, recordándole que ya no lo hace desde hace mucho tiempo. Arthur, fiel a su estado de abatimiento, elige el silencio, prefiriendo no alimentar su humillación. Pero los que finalmente terminan contando chistes de pésima calidad son los propios oficiales. Jackie, con tono despectivo, comenta que lo único que ha hecho Arthur desde que llegó al asilo es sonreír como un idiota. Esta es la premisa oscura y cautivadora de Joker 2. Ahora, nos encontramos nuevamente con Arthur Fleck, caminando bajo la custodia de los oficiales en una mañana gris y sombría, donde el aire pesado refleja la oscuridad que lo rodea. Mientras lo escoltan, los oficiales revelan un inquietante dato. Al final de la primera película, Arthur asesinó a 5 personas, y una de ellas fue eliminada en vivo, a través de la televisión nacional. En medio de este sombrío escenario, aparece por primera vez una figura enigmática, una mujer cuya presencia insinúa lo que está por venir. Se trata de quien parece ser Harley Quinn, que con una sonrisa irónica sale al encuentro de Arthur y jugueteando simula un disparo en la cabeza. La escena, cargada de tensión, es interrumpida por los oficiales que, sin demora, lo arrastran hasta su abogada. Ya en la sala de reuniones, su abogada le explica que irán a entrevistarse con la doctora Debra Kane, quien tendrá en sus manos una evaluación crucial: determinar si Arthur es mentalmente competente para enfrentar un juicio. Si el diagnóstico lo favorece, será enviado a un hospital psiquiátrico de cuidado intensivo, en lugar de permanecer en ese lugar rodeado de delincuentes y matones. Con un tono de advertencia, le menciona que la doctora Kane está convencida de que Arthur sufre de traumas profundos desde la infancia. Incluso sugiere que en su mente no está solo, que existe otra persona dentro de él, alguien más que quizás fue el verdadero autor de los crímenes que cometió. Así llegamos al momento clave, la entrevista de Arthur con la doctora Debra Kane. Sentados frente a frente, la doctora lo invita a ser honesto y detallado, pidiéndole que le cuente todo con la mayor precisión posible. Comienza preguntándole sobre los 3 hombres que lo agredieron en el metro, buscando algún vínculo con su pasado, algo que le hubiera causado dolor en su infancia. Arthur, fiel a su costumbre, elige el silencio y no responde. La doctora, sin inmutarse, cambia el enfoque y le interroga sobre la persona a la que asesinó una noche, es decir, Murray Franklin, cuando apareció vestido como el guasón y bailaba con una felicidad inquietante. Aquí, por primera vez, Arthur rompe su mutismo y responde, explica que fue por la música, que esas melodías
días le recordaban los momentos que compartía con su madre y que aún escucha su voz en su cabeza, como un eco constante en su mente. Ante esta revelación, la doctora Kane deduce que la figura del Guasón, esa parte oscura y dominante de Arthur, se volvió más fuerte y presente tras la muerte de su madre. Intrigada por esta dualidad, le pide que deje salir al Guasón y hable con ella directamente. Al día siguiente, un chico en el asilo se le acerca curioso y con cierta inocencia le pregunta cómo se siente besar, ya que él nunca ha besado a nadie. Arthur, sin decir una palabra, responde de manera inesperada. Le da un beso rápido, dejando al joven en un estado de asombro, con la mente intentando procesar lo sucedido. La escena es extraña, incómoda, pero reveladora de la imprevisibilidad de Arthur. Más tarde, los oficiales, fieles a su crueldad habitual, vuelven a burlarse de él con sus bromas absurdas. Sin embargo, el Guasón permanece en silencio, indiferente, pero uno de los oficiales lanza un comentario que resuena en su mente. Le sugiere que debería sentirse como una estrella, pues desde que filmaron una película sobre él, todos lo ven como una celebridad. Este comentario deja una huella profunda en Arthur. Más adelante lo vemos tomando sus pastillas diarias, pero su mente no deja de dar vueltas sobre lo que le dijo el oficial. La idea de ser una estrella, de ser visto, admirado, empieza a germinar en su mente, alimentando aún más la transformación de Arthur en el Guasón. Un nuevo día amanece en el sombrío asilo, y un oficial se acerca a Arthur Fleck para darle los buenos días con una rutina que parece más mecánica que humana. Lo llevan junto a los demás internos que en ese momento están reunidos cantando. Ahora a Arthur le tocará formar parte de ese ambiente. Se le asignarán clases de música con la esperanza de que, entre melodías, encuentre una sensación de paz y plenitud. Los guardias solo le piden una cosa, que sea libre, que se una a los demás pacientes y cante con ellos. Entre el grupo, Arthur vuelve a cruzar miradas con la chica que vimos antes. Intrigada, ella le pregunta si realmente es él. Arthur se acerca y la joven se presenta como Lee. Sin pensarlo mucho, Arthur le confiesa que mató a 5 personas y a la última en vivo por televisión nacional, aunque en realidad fueron 6, pues también asesinó a su madre, algo que nadie más sabe. Lee, sin perder su serenidad, le comenta que ha visto al menos 20 veces la película que hicieron sobre él y que le encantó. De hecho, es su fan. Aprovechando la conversación, le cuenta un poco de su propia historia. Su padre la golpeaba constantemente, hasta que murió. Años después, incendió el edificio en el que vivía. Como resultado, su madre la internó en el asilo. Lee le confiesa algo más. Cuando lo vio en televisión con Murray Franklin, deseaba que él le volara los sesos, y cuando lo hizo por primera vez en su vida, no se sintió sola en el mundo. Sentía que ambos compartían algo oscuro, algo en común. La conversación se interrumpe abruptamente cuando aparece Jackie, el oficial, para llevarse a Arthur a tomar sus pastillas diarias, como si fuera otro día más dentro de ese ciclo sin fin. Más tarde, Arthur vuelve a ser noticia. Los resultados de su entrevista han revelado que es mentalmente competente para ser juzgado, y la fiscalía ha decidido buscar la pena de muerte. Esta noticia se extiende rápidamente por el asilo, convirtiéndose en motivo de burla entre los demás internos. Pero Arthur, imperturbable, comienza a cantar buscando liberarse a través de la música. Su melodía es tan pegajosa que, sin darse cuenta, todos a su alrededor comienzan a seguirle, creando un momento de aparente armonía. Por primera vez en mucho tiempo, Arthur se siente querido, aceptado por los demás. Sin embargo, esta sensación de aceptación y liberación no es más que una fantasía dentro de su mente. En realidad, Arthur no ha pronunciado ni una sola palabra. La escena se desvanece, y lo siguiente que vemos es a Arthur, mal atado bajo la lluvia, sometido a un castigo cruel, su cuerpo encorvado y su espíritu cada vez más quebrado, mientras la tormenta cae sobre él. Arthur Fleck se comunica con su abogada y le dice que toda la semana reporteros han estado ahí porque quieren verlo y hablar con él, pero la abogada le dice que debe esperar porque antes del juicio le harán una entrevista oficial, y mientras eso, Arthur irá a ver una película como una persona normal. Justo cuando se encuentra viendo la película, Lee le pide salir un rato, pero Arthur no accede porque si sale le dispararán. Debido a esto, Lee va un momento para atrás y arma un incendio. Luego regresa tranquila al lado de Arthur. Sin embargo, cuando se percatan del incendio, huyen de ahí. Pero no sin antes darse un buen besito, juntos logran escapar del asilo Arkham como unos verdaderos locos, y así es como Arthur tiene su primera cita. Juntos bailan y se ríen por las calles. Pero no, realmente no escapan del asilo Arkham, solo estaban celebrando antes de tiempo fuera del hospital. Cuando se acercan a las rejas, los reporteros les toman fotos y finalmente los vuelven al asilo, pero ahora castigados, aunque a ellos no les importa y solo se ríen como desquiciados. Ahora estamos en un mundo onírico en el hotel Arkham, donde vemos al Joker bailar con Harley Quinn, felices y contentos. Pero solo fue un sueño de Arthur. Resulta que Lee había ido a visitarlo porque uno de los oficiales la dejó pasar y le dice que ya no tiene mucho tiempo, ya que la van a enviar a su casa porque dicen que él no es buena influencia para ella. Sin embargo, tienen que verle el lado bueno, pues así ella podrá ir a su juicio y verlo todos los días hasta que sea libre. La escena se vuelve aún más íntima cuando Lee toma la decisión de maquillar lentamente a Arthur, transformándolo en el Joker. Mientras lo pinta, le susurra que quiere ver al verdadero Arthur Fleck, el hombre detrás de la máscara. Una vez que termina su obra, ambos se besan, y en la privacidad del momento, su conexión se intensifica aún más, llevándolos a compartir una pasión desenfrenada. Más adelante, el Joker se reúne con su abogada,
Wanda. Ella le informa que Lee ya ha salido del asilo y ahora está dando entrevistas sobre ambos, pero ahora es el turno de Arthur. Le deja claro que para la entrevista oficial debe comportarse como una persona normal, no como el guasón, sino como Arthur Fleck. Con determinación, Arthur se prepara para la entrevista y antes de salir, en un gesto inesperado, le da un beso de agradecimiento a su abogada. Durante la entrevista, Paddy recuenta los crímenes de Arthur, señalando que en un lapso de 4 semanas acabó con la vida de 5 personas. Le pregunta qué sucedió la noche en la que mató a Murray Franklin en televisión en vivo. Arthur, con frialdad, responde que esa noche solo pensaba en suicidarse y que Murray, a su juicio, no era más que parte de su show, aunque, según él, un mal actor. Como Arthur dijo que quería suicidarse, Paddy le pregunta si aún quiere morir porque tendrá pena de muerte y obtendrá lo que quería, pero Arthur Fleck dice que eso es el pasado y ahora ya no quiere lo mismo. Entonces, Arthur empieza a decirle que realmente no le interesa, cree que no, que es igual que Murray. Solo quiere hablar de sus errores, de todo lo que hizo en el pasado, no de cómo es ahora, de lo diferente que es ahora. Debido a esto, Paddy le pregunta, ¿en qué ha cambiado? Así Arthur le cuenta que ahora ya no se siente solo, tiene a alguien especial y claro, se refiere a Lee. Paddy le muestra un periódico donde se le subió a los dos la noche que intentaron escapar. Al ver la foto, Arthur Fleck comienza a cantar diciendo en su canción que está enamorado, que ahora tiene a alguien especial que le cantará, le traerá la primavera y que se aferró mucho a ella. Por otro lado, vemos a Lee, viendo la entrevista y decidida, rompe los vidrios de una tienda y roba una televisión para llevársela consigo. Así pasan las horas y llega el día del juicio. Arthur es trasladado al tribunal, donde al llegar atraviesa una multitud de seguidores y fanáticos que están vestidos de payasos en honor a él. El juicio está por iniciar y los reclutas de Arkham también observan el juicio en vivo, mientras que el juez se presenta ante todos. Notando que Arthur mira a su alrededor, el juez le pregunta si está bien. Arthur responde que sí, pero que está buscando a alguien. Esta respuesta provoca las risas y burlas de los presentes en la corte. El juicio comienza, pero mientras tanto, afuera Harley Quinn ha llegado finalmente. Aunque se ha retrasado, realmente ha acudido a ver a Arthur. Arthur entra al tribunal y al cruzar miradas con Lee, ambos se ven con un amor evidente. A continuación, el abogado que está en contra toma la palabra. En su opinión, Arthur no sufre de psicosis y cree que estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando cometió los crímenes. Según él, Arthur finge su enfermedad psiquiátrica y en realidad solo sufre de 4 problemas. Falta de empatía, depresión, ansiedad y trastornos no complejos. Aquí interviene la abogada de Arthur para preguntar cuánto tiempo duró la entrevista de Arthur. Le dicen que cerca de 2 horas, pero la abogada, siempre atenta, sabe que fueron exactamente 89 minutos y se pregunta cómo puede llegar a una conclusión tan trascendental en tan solo 89 minutos, sin conocer lo que realmente sucedió en la vida de Arthur. La abogada piensa en los traumas que Arthur ha cargado durante toda su vida, que no sabe que el gobierno lo abandonó, ni que fue devuelto al mismo lugar donde sufrió su peor trauma, cuando solo era un niño de 7 años víctima de abuso sexual y psicológico, y cree que para sobrevivir, Arthur creó una nueva identidad, el Guasón, una máscara para proteger a ese frágil niño interior. Anteriormente, cuando los 3 hombres borrachos lo atacaron en el metro, esa parte oscura, el Guasón, emergió con fuerza, justificando su existencia como un mecanismo de defensa. En medio del juicio se hace una objeción para presentar el diario privado de Arthur, donde estaban escritos sus chistes rancios, fantasías y detalles sobre las relaciones imaginarias que mantenía con mujeres. Al terminar la sesión, Lee se acerca a la abogada de Arthur y le asegura que él no está enfermo, que es perfecto, y le promete que saldrán juntos y conquistarán el mundo, comenzando por hacer una montaña de una colina. Más tarde, la abogada le confiesa a Arthur que tienen una buena oportunidad de ganar el caso, pero que Lee podría arruinarlo todo. Arthur, fiel a sus sentimientos, defiende a Lee, diciéndole que ella lo entiende, que han vivido cosas similares, que su padre la golpeaba y su madre la internó. Sin embargo, la abogada le revela una verdad incómoda. Lee no ha sido honesta. Ella vive cómodamente en la zona noroeste con sus padres, su padre sigue vivo, y se internó por voluntad propia para luego salir cuando quiso. Incluso la abogada le pregunta si Lee le mencionó que tiene un título en psiquiatría. Le advierte que, aunque sabe lo que es amar a alguien, Arthur no debería creerle ni una sola palabra. A pesar de esta revelación, la trama da un giro inesperado cuando Arthur imagina un show musical junto a Harley Quinn. En medio del espectáculo, Harley lo traiciona disparándole, pero este escenario tan vívido en su mente no es real, sino una fantasía que Arthur construye mientras lucha con sus pensamientos. Justo en ese momento, un oficial le informa que Lee ha venido a visitarlo. Cuando Arthur se presenta ante Lee, lo hace con la certeza de saber toda la verdad. Le confronta diciéndole que ya sabe que es hija de un doctor, que no crecieron en el mismo vecindario, y Lee lo acepta, confesando que solo quería caerle bien. Arthur, firme, aclara que él no es un bufón, pero Lee le asegura que todos se ríen de él en la corte, que su abogada realmente no se preocupa por él, pero que ella sí lo hace. Le revela, además, que se ha mudado a un departamento en su edificio para poder formar un hogar juntos cuando él salga del asilo. Aunque Arthur le dice que no quiere vivir allí, Lee, con determinación, le aclara que lo hará, porque está embarazada. En la siguiente sesión en la corte, se presenta la señorita Sophie Dumont, quien da su declaración. Relata que Arthur Fleck había ingresado a su departamento cuando estaba con su hija, y le preguntan si Arthur, en
ese momento le pareció diferente del hombre que solía ver en el edificio. Dumont responde que realmente no lo conocía, solo lo había visto en algunas ocasiones en el lobby o en el ascensor. Además, menciona que conocía un poco a su madre, quien era muy dulce con su hija. Explica que no había testificado antes porque tras ese incidente decidió mudarse con su hija para protegerse. La abogada de Arthur toma la palabra y le pregunta a Dumont si el Arthur que vio esa noche en televisión vestido como el guasón parecía ser la misma persona que entró a su departamento. Dumont niega que fueran la misma persona, señalando que en la televisión Arthur estaba disfrazado de payaso, lo que lo hacía ver completamente diferente. Aprovechando el momento, la abogada de Arthur señala que, mientras la madre de Arthur era tan amable con su hija, es probable que le haya contado algo sobre su propio hijo. Dumont recuerda que la madre de Arthur solía decir que él tenía algo extraño, una risa tonta y siniestra. Incluso, inventó una historia cuando Arthur era niño para hacerlo sentir mejor y evitar que se quitara la vida. La historia era que él había venido a la Tierra para ser feliz, lo que tal vez explicaba por qué Arthur se disfrazaba de payaso callejero y soñaba con ser comediante. Sin embargo, opinaba que esa historia era absurda, porque Arthur no era gracioso en absoluto. Además, cuenta que su madre le dijo que él jamás había tenido una novia y que seguía siendo virgen. En ese momento, Arthur tiene una visión imaginaria, se ve a sí mismo transformado por completo en el guasón, acabando con todos los presentes mientras se ríe de manera desquiciada, pero pronto vuelve a la realidad. Al regresar a la sesión, Arthur interrumpe el testimonio y toma una decisión radical. Anuncia que quiere ser su propio defensor, despidiendo a su abogada. Como despedida, le da un beso simbolizando el cierre de esa etapa. El juez, sorprendido, acepta la petición de Arthur, dándole la oportunidad de representarse a sí mismo en el juicio. Poco después, Lee lo visita en el asilo y lo felicita por haber despedido a su abogada y tomar las riendas de su defensa. Orgullosa, le dice que está convencida de que lo ha logrado. Finalmente, llega el lunes y el juicio de Arthur continúa. El nuevo testigo, Gary Puddles, es llamado a declarar. Él presenció a Arthur apuñalar brutalmente a Randall y cuenta cómo ocurrió. Cuando termina su testimonio, Arthur toma la palabra y en un tono burlón se mofa del apellido de Puddles. Luego, le pregunta si, cuando vio cómo apuñalaba a Randall, él parecía loco, o si parecía otra persona, insinuando si lo que vio era el guasón. Puddles, visiblemente afectado, responde que Arthur realmente parecía alguien más, alguien completamente diferente. Confiesa que lo que ocurrió le ha causado un dolor profundo. Aún no puede dormir, vive con miedo constante, y nunca antes había sentido un temor tan intenso. Lo más difícil para él es aceptar que Arthur, alguien que nunca se había burlado de él, y siempre lo había tratado bien, se haya convertido en esa persona tan aterradora. Le duele ver cómo Arthur, alguien que una vez fue amable con él, se ha transformado en el guasón. Concluye el testimonio de Gary Puddles, y como no hay más testigos de la parte acusadora ni más defensa por parte de Arthur, ambas partes presentan sus conclusiones finales. Tras esto, el juez anuncia un receso hasta el día siguiente a las 9 a.m. El Joker, lleno de su habitual energía caótica, se reúne con Harley Quinn y juntos inician otro musical lleno de delirio, reafirmando su promesa de construir una montaña. Pasan las horas y de regreso en Arkham, el Joker, sintiéndose poderoso, les dice a los oficiales que ahora es abogado y que los llevará a la corte, pero ellos, sin miramientos, lo golpean brutalmente como castigo por haberlos insultado en vivo durante el juicio, cuando los llamó oficiales gordos. Después de la paliza, lo dejan tirado. El lunes por la mañana, Arthur vuelve a la corte, esta vez disfrazado nuevamente como el guasón. El juez, impaciente, le dice que esto no es un circo y que debe comportarse. Entonces Arthur, cansado de las máscaras y del espectáculo en el que su vida se ha convertido, toma la palabra. Con voz quebrada, confiesa que fue con la intención de vestirse como el guasón para explotar en ira y culpar al mundo entero por su vida miserable, pero algo dentro de él ha cambiado. Declara que ya no le importa, que está cansado de tratar de ser quien los demás quieren que sea. Arthur revela que todo ha sido una fantasía, una construcción en su mente para sobrevivir. Confiesa finalmente que el guasón no existe, solo es él, Arthur Fleck. Con una amarga sinceridad, admite que realmente asesinó a 6 personas, no solo a las 5 de las que todos son conscientes. También mató a su madre, asfixiándola con una almohada hasta que dejó de respirar. Ahora dice no sabe qué más hacer, está perdido, solo quiere mandar todo al diablo y comenzar una nueva vida. Harley Quinn, al escuchar esta confesión, queda profundamente decepcionada. Sin decir una palabra, se levanta y abandona la corte, mirando a Arthur con desdén, como si su ídolo hubiera caído. En ese momento, la ruptura entre ambos es definitiva. Momentos después, Arthur recibe permiso para hacer una llamada. Decide contactar a Lee y pedirle que regrese, ya que en una hora se anunciarán los resultados del juicio y quiere que ella esté presente. Mientras espera, le canta una canción por teléfono, una canción que se pierde en el silencio del buzón de voz. Lee no le responde, pero en la soledad de su habitación vemos que escucha cada palabra. Con lágrimas en los ojos, levanta un arma y la apunta hacia su propia cabeza. Así llega finalmente la hora del veredicto. El jurado se pone de pie y comienza a hablar, declarando a Arthur culpable de todos los cargos por homicidio. Mientras el juicio avanza, Arthur, en medio del silencio tenso, comienza a reírse con su característico y perturbador sonido. Esa risa tonta y siniestra desata el caos en la corte. La sala se llena de gritos y desorden, hasta que, inesperadamente, se lanza una bomba en el lugar. El estruendo es ensordecedor
ensordecedor, y en un abrir y cerrar de ojos, el tribunal explota en pedazos, sumido en una escena de total destrucción. Luego vemos todo el lugar hecho un desastre, fuego y piedras por todos lados. La corte quedó en ruinas. Incluso las personas que estaban presentes en el juicio están heridas. Arthur Fleck apenas puede moverse y sale del lugar. Afuera estaban sus fans vestidos del Joker y lo ayudan a escapar de ahí. Sin embargo, los tipos parecen estar locos. Justo les toca un semáforo en rojo, así que Arthur aprovecha para salir del auto y escapa corriendo de ellos, aunque lo persiguen. No lo atrapan. Arthur Fleck ahora camina solo y triste hasta que encuentra a Lee por unas escaleras. Él le cuenta que hicieron volar el tribunal y ahora es libre. Por eso deben irse lejos. Escapó y ahora quiere estar junto a ella, pero Lee le dice que no irán a ningún lado, que tenían una fantasía y él decidió rendirse. Le dice que ya no es el mismo, que el guasón no existe y que él mismo lo dijo. Arthur ahora llora y le dice que no puede vivir sin ella y que deberían escapar porque tendrán un bebé. Sin embargo, Lee comienza a cantar, pero Fleck no quiere cantar, quiere hablar. Cuando termina su canción, solo se despide de él y llega la policía para llevárselo. Lo regresan al asilo Arkham. Arthur estaba triste y decepcionado de la vida, ya ni ganas de cantar tenía. Ahí llega el oficial y le dice que tiene visitas. Desganado se dirige a ver quién es, y en el camino, un recluta muy parecido a Jerome Valeska le cuenta un chiste sobre un psicópata en un bar y con eso lo distrae para apuñalarlo varias veces. Con esto, Arthur vuelve a imaginar el escenario donde Harley Quinn lo traiciona y canta una vez más, diciendo en su canción que logrará construir esa montaña y Dios enviará a Gabriel para llevárselo. Finalmente menciona que quiere un buen hijo que tome su lugar y termina diciendo que dejará un hijo en su paraíso terrenal. Así termina el Joker 2.